Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. Final parte. Entonces, ¿en verdad tienes pensado volverte nuestro líder? Una belleza morena cuestionó al hombre a su frente después de beber de su taza. Uno siempre lo he sido, mue, solo es que prefiero hacer las cosas tras bambalinas y hace lucirse que las cosas han funcionado. El apuesto hombre de cabellos verdes y ojos violetas respondió mientras trabajaba algunas cosas en la computadora portátil sobre la mesa. No tan bien si también permitiste que Cocaviel hiciera de las suyas. La mujer al principio asintió de acuerdo con su hermano, esa es la clase de hombre que es en realidad. Pero de actuar como se debe, se pudo, posiblemente evitado una tragedia. Admito que los últimos 300 años he permitido que Azazel y los demás hagan de las suyas, dándoles algo de libertad, pero las cosas son diferentes ahora. Azazel, siendo la persona que es, no está en condiciones de liderarlos, y aunque sea un dolor en el culo, debo hacerlo yo. Shemasai se derrumbó sobre el teclado de su computador, apretando teclas al azar. A pesar de eso, Penemue no estaba en contra de que él los liderara, es más. Por la sonrisa en ella al conocer parte de la razón de dicho cambio, se ganó una complicada expresión por parte del peli verde. Siempre es desagradable verte reír, Pink Skittles, ¿qué mosco te picó? Nada, estoy segura que parte de este cambio no tiene nada que ver con tu hijo y esposa, ¿cierto? Penemue conocía la complicada situación del amorío más reciente de su hermano mayor y líder en estos tiempos tan complicados, un hombre y una mujer, un ángel oscuro y un demonio, dos razas enemigas que se habían enamorado, solo era gracias a la reciente paz que no tenían que esconderse más y todo en aras de un futuro mejor, es que este hombre conocido como el vigilante, había decidido poner la cabeza en su lugar. ¿Acaso está mal? Ciertamente hago esto por nosotros, los caídos. Pero las más grandes razones detrás de ellos son ellos, la tomé como mi mujer y pronto tendré un hijo. Ahora entiendo la cabeza hueca de Barakiel por trabajar tanto por la paz por esa niña, nunca dije lo contrario. Es irónico cómo matábamos verdaderos demonios en el pasado y ahora incluso, nos hayamos limitado en esta forma debilitada a juguetear con sus descendientes. Penemue había puesto un extraño énfasis en una palabra que se ganó una desagradable mueca por parte de su hermano que conocía la razón detrás de ello. En serio odio que menciones tus amoríos con las féminas enfrente mío, y pensar que en verdad caíste por la enseñanza y no tu lujuria distorsionada Cada quien cae a su manera, la más patética de todas. Bueno, tú conoces eso, ¿cierto? Sí, en parte debemos agradecérselo a Gabriel Shemasai. Está en conflicto sobre si debería reír o decepcionarse sobre la tonta manera en que muchos de sus integrantes y el propio Azazel hayan caído. Shem, será mejor que no tengas ideas extrañas sobre ella. Penemue se levantó de su asiento confrontando al peliverde que la detuvo con el elevar de su gracia. Detente, Mue, ahórrate tus palabras. Hice muchas cosas contra mis hermanos, pero aún respeto a mi propia gente, al menos a la mayoría de ellos. Shem no evitó reírse un poco con su falso respeto a algunos de sus hermanos. Bueno, él nació después de Gabriel, siendo el séptimo. Miguel, Uriel, Raguel no eran los hermanos más unidos incluso en los cielos. Ja, bien. Discúlpame por mi explosión, solo es que, Mue, no necesitas explicarme, lo sé. Sabes, dada mi posición. Ninguno de los rangos inferiores se atrevía a comportarse de manera normal conmigo, un sentimiento compartido solamente por otras dos. Mue, ¿por qué me dices esto? Shemasai se sintió intrigada por este repentino comportamiento sensible por parte de su seria hermana menor. Gabriel y Azrael, creo que es por ellas que prefiero a las mujeres por sobre los hombres. Irónicamente, Az fue la primera en dejarnos, con el tiempo lo afrontamos de alguna manera y luego Eva murió, y yo en algún momento caí. Gabriel no estaba sola, pero ella tanto como yo necesitaba una hermana, no un montón de idiotas por hermanos. Así que esperas recuperar el tiempo perdido. Shemasai se rió con su pequeña historia. Había tenido ideas sobre la razón del que su hermana estuviera más interesada en féminas que en varones. Pero ya lo había confirmado. Bueno, con el pecaminoso cuerpo de sus hermanas, tiene sentido que ella se balanceara de esa manera. Yo quiero, ¿eh?
fuera de todo pensamiento impuro e inapropiado, Penemue alargó su sonrisa a la sola idea de poder reunirse con su hermana mayor, seguramente ella también la tuvo difícil todo este tiempo. Podrían formar coronas de flores como en su juventud, o llevárselas a ellas. Una fría brisa de viento abrió con fuerza la ventana, haciendo que la cortina se alzara arrastrando varios cuadros y floreros, formando un desastre derramándose sobre el limpio piso de la sala. Oh no, Penemue se levantó de su asiento con prisa para recoger sus cosas con prontitud. Pero la brisa volvió a soplar levantando sus cabellos oscuros, llevándose una flor de formas suaves y pétalos cansosos. Al igual que Gabriel, que mantenía una flor de lirio entregada por Azrael, Penemue llevaba una magnolia morada que había vivido tanto desde su caída, llevando una vida imperecedera. La hermosa flor cayó sobre un hermoso cuadro con una especie de dibujo con lápices de colores. La imagen se trataba de cuatro jóvenes mujeres, una pelinegra de ojos color ámbar, una morena que se trataba de ella, y dos rubias casi idénticas cuya única diferencia se trataba de que tan cubiertas estaban sus cuerpos. Sobre la flor se encontraba el rostro de una joven rubia muy bien conocida, otorgándole un mal presentimiento sobre esto. No solo a ella. Fue como si un cortocircuito se formara dentro del corazón de Shemazai, y junto a ese cortocircuito las lágrimas cayeron en conjunto con las gotas de la lluvia del triste color del cielo gris. Shemazai había considerado esto como uno de los repentinos cambios de clima producido por el portador del Zenith Tempest, pero esto fue más doloroso. Shem, ¿por qué no puedo evitar sentirme mal? Las emociones se desbordaron dentro de la seria mujer, no solo ella, incluso Shemazai no se resistió a este instinto primitivo, una unión entre los hermanos más fuertes. Pero incluso los más fuertes cayeron. Dios, Metatron, Sandalpón, y eso se debía a que los ángeles no conocían la inmortalidad. Ambos sabían lo que había sucedido, todos los ángeles, en los cielos, en Grigori y vagabundos lo sabían. Uno de los protectores del trono de los cielos había caído. Penemue colapsó sobre sus piernas, llegando a conclusiones apresuradas, conclusiones que sus instintos le advertían que era un pensamiento correcto. Mue, no llegues a conclusiones apresuradas, esto debe ser una broma. A pesar de las tranquilas palabras del mayor de los Grigori, su estado no era diferente al de su hermana, solo mantuvo la compostura, pero las lágrimas comenzaron a fluir como los ríos, deslizándose sobre las mejillas del vigilante. Gabriel, el mundo estaba quieto y tranquilo. Nada salvo la luz que consumía la madriguera que marchitaba los alrededores como flores en el campo, llamaba tanto la atención como aquellas presencias. Mientras que la ciudad mercantil de bolsillo se consumía desplazándose en un nuevo punto de venta en una intensa luz blanca que desaparecía cada edificio y material del plano, dejando en cambio una gran cantidad de rocas y una profunda oscuridad proveniente de este pozo debajo de la ciudad de Francia. La madriguera estaba dando lo último que podía mientras estas existencias se encontraban una contra la otra en una diferencia de opiniones y propósitos sobre la manera en que deberían actuar a futuro sobre el mundo, o al menos ese era el caso de la mitad de un grupo. La otra mitad se trataba de un berrinche y cuidar a la persona del berrinche. Pero el silencio no era provocado por los combatientes analizando cada superficie del enemigo y de los alrededores con el fin de explotarlo y dirigirlo a su conveniente victoria, sino algo más simple y a la vez complicado dependiendo a quien le pregunte. Si bien Shirou, la exuberante belleza de finos cabellos rubios, cuestionó sobre el paradero de una pequeña niña salvaje. El rizo suelto de su cabello brillante se encontraba finamente trenzado mientras el largo mechón colgaba en su lado derecho, todo mientras mantenía su característica flor de lirio adornando un lado de su rostro, sus puntas de cabello se deslizaban sobre el frío acero de su armadura. Diez un claro contraste de su modesto vestido blanco puro que le caracterizaba, se trataba de una magistral armadura de batalla con un amplio cofre cubriendo la proporción de su busto, el blanco perlado, el bronce y la plata llenaron casi por completo cada centímetro de su cuerpo, mientras inscripciones de cualquier lengua conocida diferente a las runas, jeroglíficos, kanjis o cualquier otra inscripción que su mundo interno lograra comparar se encontrara en la armadura brillando en color dorado. Una armadura similar y a la vez diferente a la mostrada por Cocabiel, cuyos colores oscuros, metálicos y azules eran más similares al de los lobos de nieve.
Shirou pestañó interrumpiendo sus pensamientos cuando el verde brillante de los orbes de este serafín se estrechó esperando por una respuesta. Shirou retrocedió cuando la pregunta finalmente llegó a procesarse en su cabeza de espada mientras maldecía y a la vez esperaba que esa deidad de la guerra mantuviera a salvo a esa pequeña. Por lo que diría exactamente lo que tenía que decir para saciar la curiosidad de esta mujer que parecía ser más perspicaz y capaz en comparación con su visita anterior y la imagen que le dio. Tetu, no puedes decirme nada. Solamente te fuiste así mientras nosotros hacíamos todo el trabajo, excusándote de una conveniente reunión o lo que sea. Shirou se maldijo por dentro cuando las palabras que salieron le traicionaron, siendo cambiadas por otras, e incluso tartamudeo. 5. Técnicamente lo hice yo, olvídenlo, Vali. Con un suspiro cansado apuntó a sí mismo con el pulgar, ganándose una dura mirada por parte de las personas mayores, pero entonces decidió mejor darles la espalda cuando parecía que no deseaban su opinión, aunque en su defensa, realmente lo hizo él. Que alguien robara sus méritos era un golpe a su ego. No te metas. Uno, aunque esa declaración no fue anunciada, la forma en que tanto el orbe ámbar brillante y el par de joyas esmeralda brillante como luces en la oscuridad le obligaron a cesar sus palabras. Deja que la pareja marital resuelva sus problemas. Vali Albion solamente lo decía por burla, y más cuando sabía que sus palabras no fueron escuchadas por el pelinegro artificial y la serafín. Y yo que creía que la bruja era su pareja por la manera en que me apuñaló, pero por lo que está pasando a mi espalda solo me hace confirmar que tener una relación amorosa es un problema. Vali estaba convencido con ese pensamiento, asintiendo para sí mismo mientras agradecía a los platos calientes de ramen de estar solo. 25. El hecho de que evites mi pregunta solo me hace cuestionarme más sobre su seguridad. Ella no debe estar muy agitada o alterada dado lo que le hice. Gabriel se cruzó de brazos mientras inclinaba su cadera, denotando la firmeza de su postura. Su voz era tan lenta y titubeante que le hacían creer a Shirou que estaba ocultándole algo. ¿Y qué le hiciste exactamente, si podría saber? Shirou enarcó su ceja ante la información que no se le había entregado. Halló, ella, algo que ella necesitaba. Gabriel se mostró principalmente confundida ante la interrogativa, pero entonces solo pudo suspirar derrotada con lo que había dicho sin querer. Era algo que debió quedarse solo entre ella y ya que confiaba que la pequeña niña era tan ajena a lo que le hizo en esa bañera. Alto, alto, no sé si hayan estado en una pelea antes, pero no se acostumbra a hablar tanto. El médico decidió dar un paso adelante esperando que la discusión entre estos se detuviera antes de que Cascarrabias les lanzara llamas salvajemente. Emilia, se supone que este desacuerdo con el bando contrario, pero el Doc aquí tiene razón. A pesar de que Vali es un loco de la batalla, y sus palabras sonaban más una especie de desesperación por iniciar una pelea con entusiasmo. En realidad, solo quería terminar todo, comer y dormir. Había usado el Alf Dimensión más veces este día que en cualquiera de sus peleas anteriores. Peor aún, ni siquiera ha comenzado a entrar en calor contra alguien digno con quien pelear, deteniéndose con meros magos y sus molestas barreras. Bien, pero esto no termina aquí. Gabriel se mordió el labio aceptando la sensatez de las palabras del descendiente de su hermano. Hablar en el campo de batalla era solamente perder el tiempo, tiempo valioso que no regresaría. Oh, créeme. Esto no termina aquí. Shirou estuvo de acuerdo con la serafín mientras ambas cuchillas gemelas cortaban el aire en un pequeño balanceo de familiaridad. Ustedes suenan más como una pareja casada. El sudor comenzó a rodar en Vali cuando superpuso su pensamiento a la naciente relación de familiaridad de ellos. Gabriel imitó el balanceo de sus sables de la misma manera que Shirou mientras giraba sobre sí misma y retrocedía ante lo que miraba sorprendiéndose. ¿Sucede algo? Shirou preguntó con interés. Era posible que la belleza rubia notara algo que él no. Gabriel solo frunció sus labios rojos manchados en su propia sangre. Era una apariencia frágil que denotaba lástima, preocupación y culpa. Lentamente alzó su mirada para encontrarse con el par de orbes dorado opaco que se posaban con ego sobre ella y los demás. Pasaron segundos eternos para el serafín, que no pudo evitar recordar a cierta chica rubia del pasado que tuvo que ocultar su género, su verdadera identidad, todo por el bien de su propia nación.
2. Ella está fracturada, lastimada, o, también lo notaste, Shirou solo pudo liberar una pequeña palabra de comprensión, Shirou también podía decirlo. Los males del mundo le permitieron notar las emociones guardadas dentro de la chica de largos cabellos cenizos, la llama retenidos en su interior, esperando a ser desatados por completo, cuando el corazón de la chica no soporte más y este explote en ebullición. Shirou, ella lo sé, pero es ella o nosotros, fueron palabras duras, pero era ciertamente correcto cuando se pensaban en las responsabilidades en la espalda de cada uno es. Y Shirou asintió con aprobación despreocupándose cuando la serafín respiró profundo volviendo sus adorables expresiones en una certera propio de un líder de una facción. Entiendo, el serafín dio unos pocos pasos hacia el frente en dirección al ojidorado ámbar, colocando su mano con tranquilidad en su espalda, terminó empujando a Shirou, el cual solo pudo responder usando sus propias cuchillas cazadas para amortiguar el inesperado golpe de impacto, dirigiéndolo en dirección a los Wyvern. Te encargo este lugar, Valí, voy a hablar con ella. Mientras que la belleza de color rubio se comunicaba con el peliblanco, esta se consumió en un aluvión de pequeñas luces blancas en forma de lirios blancos, desvaneciéndose de ese lugar y permitiéndole posicionándose lo suficientemente distante para entablar una conversación con la doncella de color cenizo. Bueno, eso fue inesperado. Valí sintió que eso estaba demasiado fuera de lugar, pero dobló de hombros cuando recordó que eso no fue de su incumbencia. Ahora todos tienen un objetivo, el serafín con la piromaníaca, Emilia contra los dragones menores, y él contra un médico. Es mucho peor de lo que suena en realidad. 6. Ciertamente fue así, el cuerpo de Valí vibró advirtiéndole del peligro a su espalda, cuando la voz sonó más cercana de lo que debería en realidad. Doblando su cuerpo mientras lo empujaba hacia un lado, pudo escuchar una especie de efecto de sonido cortante y unas especies de líneas verticales que simbolizaban dichos cortes sobre el aire. ¡Qué mierda! Valí no ocultó su sorpresa cuando literalmente se encontró con alguien capaz de cortar el medio solo con sus manos. Sus ínsitos le volvieron a advertir de manera similar a una punzada sobre su columna vertebral, permitiéndole responder mientras daba otro paso hacia atrás, cuidándose de no perder el equilibrio ante el casi frenético movimiento, permitiéndole ladear su cuerpo posicionando la lanza que Milla le había entregado cuando un repentino golpe le hizo retroceder por la fuerza detrás de ella, cuando efectivamente habían atacado a su espalda. Una especie de garra se encontraba alargándose desde el suelo, formando chispas de fricción con la lanza. Valí entrecerró sus ojos cuando, sin previo aviso, una cosa fue más que clara con los sonidos de explosiones y rugidos de bestia a los alrededores. La batalla había comenzado. Desconozco tu identidad, pero es mejor que estés preparado, Albión. Valí explotó en acción en conjunto a su compañero, después de todo. Valí no peleaba solo, jamás estaba solo, no cuando el dragón blanco yacía dentro de él desde el día de su nacimiento. Incluso con ropas cubiertas en sudor y manchadas en polvo, su bello rostro inhumano se mantenía carismáticamente firme mientras su cabello blanco platino se pegaba a su frente por la fuerza detrás de su agarre. Terriblemente joven, demasiado joven, el médico tuvo una rápida idea sobre el joven a su frente. No parecía tener más de 19 años, claro, aparentemente, dado que se había acostumbrado a ver a sacos de huesos en cuerpos relativamente jóvenes. Pero dado las torpes acciones en batalla del peliblanco, parecía que en verdad se trataba de un amateur. Kankuro en tan solo un minuto, se dio una idea de la forma de actuar de este chico. Agitó sus brazos, los cuales permanecían alargándose, cortando todo a los alrededores con el fin de llenar el área para inmovilizarlo, y si el chico creía que su sacro aparato podría fallar enredándose entre sí, estaba equivocado. Necesitaba resolver esto lo más rápido posible antes de que aparecieran más extraños o peor, la chica hiciera una tontería. TCH, no me subestimes, Valí bufó con egocéntricamente al escuchar las palabras de las manos locas, tenía edad suficiente. Era un adulto dependiendo del país. Valí embistió torpemente con la lanza, yendo hacia adelante con ímpetu esperando inmovilizar al médico. Sin embargo, tal cosa no estaba destinada a suceder tan fácil.
debido a que no se conocía un verdadero límite sobre cuánto podían extenderse estos guanteletes que destruían todo a su paso. El destello celeste se posicionó en la nuca del peliblanco, jalándolo con una fuerza comparable al de una cinta en dirección al doctor, el cual lo esperaba con su rodilla para impactar contra su cara. Guavalí gimió de dolor después de que, en un movimiento insano, su cabeza se moviera peligrosamente hacia atrás y adelante. Las manos del médico se mantuvieron en su cabello, permitiéndole ver sus ojos. Extraño, ¿no es común la heterocromasia entre la avellana y el azul? Supongo que eres un caso especial. Dado el oscuro en tus párpados y por la manera en que mueves tus labios en conjunto con tu lengua, estás fatigado y hambriento. Te recomiendo detenerte, así no saldrás lastimado. No te juzgaré de aceptar, a pesar de todo soy un médico. Kankuro mostraba una extraña cortesía en medio de esta pequeña batalla. Dices eso, pero ¿en sueltas tu agarre sobre mí, que no eres muy considerado hacia tu oponente? Valí se burló medianamente el médico, que tenía una mano sobre su cabeza y la otra, manifestando su garra en dirección a su pecho. Bueno, tampoco soy un idiota como para aceptar que no me atacarás aprovechando esta cercanía. Mi sacro aparato me permite penetrar cualquier cosa, tú no eres una excepción a ello, un solo pensamiento es más que suficiente para partirte en dos en este momento, pero esto fue culpa de mi pequeña hermana, por lo que por favor, cede. Kankuro sonrió carismáticamente detrás de su cubrebocas. Tu hermana... Ella está loca. Gavali parpadeó a sus palabras, no encontraba la falsedad en ellas hasta cuando la llamó hermana, era medianamente verdad. Entonces, sin una advertencia, su cabeza fue obligada a ir contra su espalda, mientras que lentamente las garras del dragón comenzaban a adentrarse a su carne, pero se detuvo después de unos pocos centímetros de dañar su capa externa. El médico parpadeó al sentir la poca usada en ese simple movimiento, fue piel más dura de lo que debería. Algo que un humano no podría tener por medios naturales, al menos que no sea humano. Ella no está loca, está lastimada, ella necesita ser escuchada, aunque ella también necesita escuchar cosa que ciertamente esa cabeza dura no hace. Oh, eso me hace sentir mejor. Valí rodó sus ojos con exasperación, mientras formaba en sus manos un estallido de luces intermitentes que confundieron al médico, que obligaron a liberarlo de su agarre. Valí aprovechó esa pequeña cantidad de tiempo para moverse en dirección a la lanza. Pero con una velocidad que podría compararse a su fuerza de vuelo, el médico reaccionó asombrosamente levantando ambos brazos, formando una especie de espiral más similar a un torbellino cortante sobre el aire que, como si viera todo, lo seguía. La simple acción de esas garras parecía apenas poder cortar el espacio con el vigor detrás de ella. Valí se detuvo, apenas reaccionando lo suficientemente rápido. Se obligó a moverse a un lado cuando el espiral de cuchillas se movía hacia adelante, específicamente a su dirección. Ocultándose detrás de un edificio, Valí respiró con frenesí, deslizando sus sudorosas manos sobre sus pantalones para secarlos. 13 minutos más, Valí, entonces tendrás la energía necesaria. Solo aguanta. Albion se comunicó desde su alma, en acción a que fuera paciente. Decirlo es más sencillo, honestamente me siento indefenso sin el traje. Valí tragó con dificultad cuando recordó que efectivamente, no estaba usando su armadura blanca perlada. Un parte de esa razón se debe a que no deseaba caer por insuficiencia de energía mágica, el Alf Dimension, aunque efectiva, era bastante costosa. Dividir el poder de su enemigo y hacerlo suyo no era posible debido a que necesitaba descansar también. Además, el poder robado necesitaba ser prontamente usado. Pero en su estado, solo lo alteraría más. Dos sin más opciones, solo podría esperar. Podría hacerlo, ser el descendiente de Lucifer venía con el beneficio de reponer sus absurdas cantidades de poder de manera más rápida que los demás. Pero el problema, fue la impaciencia de su enemigo en turno para volverlo carne molida. Si tienes la fuerza para arrastrar palabras, tienes la fuerza para moverte. Jamás has sido un cobarde, Valí, yo soy testigo de ello, así que dime. ¿Acaso es que no tienes mi armadura sobre ti que dudas? ¿Dudas de lo que eres capaz de hacer por ti mismo en pocos minutos? ¿Dónde quedó toda esa altanería con la que te viste? Albion con palabras dirigidas al ego del chico, lastimó donde duele. Todo con el fin de que su voluntad aflojara.
Valí solo río con cansancio, pero la bondad de esa pequeña risa era un contraste con lo que se consideraba de un demonio. Estirando su mano, mantuvo su agarre en la lanza mientras se erguía sobre sus piernas, llevando sus sentidos a la constante destrucción que continuaba en los alrededores. Puf, ¿qué cosas dices, Albión? A movernos, Valí había tomado una decisión durante estos 4 días en Francia junto a Emilia. Él se quedaría. Podría desarrollar una fuerza sorprendente si se quedaba, lo sabía. Era muy tarde para arrepentirse de eso, estaba aquí, la convicción en sus ojos hablaba de un niño que había desechado el miedo en su inocente niñez, y ha hecho del coraje un inmutable credo para adquirir una fuerza, donde nadie vuelva a pisotearlo. El sonido de escombro y vidrio siendo masacrado fue claro, obligando al peliblanco a avanzar hacia el frente, ganándose un golpe en el pecho. Valí no tuvo tiempo de sorprenderse cuando el médico continuó tomando la iniciativa, haciendo a un lado con maestría las torpes estocadas que Valí formaba con la lanza. Los guanteletes de color azul celeste estaba siendo bañada en una luz dorada proveniente de las gemas, en ella permitiéndole sentir la nitidez que irradiaba de en ellos como una hoja muy bien guardada. Ese sentimiento, un dragón Albión le informó a su compañero sobre la naturaleza detrás de ese sacro aparato. Eso no me sirve. Tiempo. Valí no necesitaba esa torpe información, que en estos momentos no le servía para nada. Solo quería activar el romper equilibrio de su sacro aparato a igualar esto. Sus habilidades con la lanza, en términos de habilidades. Esto apestaba. Ciertamente carecía de ellas. 10 minutos más Valí Albión no tardó en calcular el tiempo estimado de espera de su compañero, después de todo también estaba recolectando su propio poder para entregarlo al chico. Maldición, Valí no se la pensó en maldecir, era cuestión de que su suerte parecía bajar con cada hora. Cayendo hacia adelante, colapsó con fuerza en el frío suelo de la madriguera, un charco carmesí oscura comenzó a extenderse sobre su frente. 6 Los golpes venían en conjunto con acuchilladas de esas anormales garras, pierna, pecho, pectoral, mejilla, líneas de sangre brotaban con cada movimiento. El médico usaba sus guanteletes extendidos para aprovechar cualquier cosa. Sosteniendo partes de edificio atrayéndolo a su dirección para golpearlo, sujetándolo y atándolo para entorpecer sus movimientos. Luchando contra el entumecimiento que amenazaba con arrancarle la conciencia, Valí se arrastró lejos de las garras que seguían en constante movimiento, desesperado por alejarse lo más posible de esas monstruosidades. Valí murmuró Albión con suave voz. Con la gran cantidad de heridas que atravesaban como agujas calientes a través de su cuerpo y mente, Valí decidió concentrarse en una sola cosa, en mantenerse con vida. Con su mano temblorosa, agarró el eje de la lanza alojada en su espalda. Crook. Reprimiendo un grito mientras la sangre rodaba por su rostro. Sin magia para proteger su cuerpo, y adrenalina para mitigar el dolor, incluso el tocar la lanza envió puntas de agonía ardiente a través de su espalda. Valí entendió que no era lo suficientemente fuerte como para vencer a otros sin su confiable armadura, y necesitaba volverse mucho más fuerte para la próxima. Los instintos de batalla endurecidos en su poca experiencia en combate compensaron la poca fuerza y control que tenía sobre su cuerpo. Agachándose, rodado y tejiendo la lanza para remontar los guanteletes, Valí continuó en constante movimiento hacia el frente. No podía retroceder. Con la lanza, Valí se aferró a los guanteletes tan pronto como sus ataques fallaron y se había quedado atrapado. Se desplomó en el suelo, volando hacia atrás y golpeando la pared con tanta fuerza que sintió algo más que una simple grieta detrás suya. Se desplomó sobre sus piernas perdiendo el control de ellas, pero sin caer. La sangre se acumuló debajo suya. Con confusión, Valí miró sus brazos, sentía una extraña, pero dolorosa pulsación invadiendo su cuerpo que solamente se incrementaba con cada segundo. Había sido apaleado en 3 minutos, incluso más rápido que cuando sus brazos se rompieron por protegerlo del golpe. El dolor incrementó en su cuerpo que comenzaba a temblar con debilidad y su conciencia flaqueaba con inestabilidad.
Así que eres uno de ellos, chico. Un demonio. Los ojos del médico ya no tenían esa envidiable actitud carismática y preocupación de hace unos momentos, sino una filosa mirada fría que bajaba literalmente la temperatura bajo el azul de sus ojos inconscientemente por donde caminaba. Manteniendo el silencio después de eso, el médico arrebató la lanza del peli plateado contra su torpe voluntad y lo colocó en la zona media de su brazo y en un golpe en conjunto con su pierna reacomodó el hueso en su lugar, liberando un desagradable quejido de los huesos rechinando contra el otro. ¡Gaaaaa! Un grito de dolor tan grande capaz de desgarrar metafóricamente los tímpanos de cualquiera, Valir rechinó de dolor ante su hueso reacomodado. Cayendo contra su espalda en el suelo, no hizo otra cosa que mantener su brazo sano sobre el brazo herido, reconfortándolo con pequeñas cantidades de poder mágico que tenía pensado en usar para invocar su armadura. Demonios, de saber que en verdad eres uno, habría terminado con esto más rápido, aunque es conveniente, he desarrollado un interés en diseccionar a tu raza. ¿Te importaría apoyarme? Deslizando su mano, sacó de sus bolsillos una pequeña cuchilla de escalpelo como se esperaba de un médico. Detente, Kankuro, es solo un mestizo entre demonio y humano. No dejes que tu odio ciegue tus pensamientos. No fue la voz de Albión, pero indudablemente se trataba de una voz orgullosa. Desde las gemas doradas de los colmillos gemelos del hielo del rey dragón radiante, la benigna voz detuvo a lo que se presumía tenía una relación similar a la de Bali con Albión. Así que se trata de ti, Kuraokami. Esta vez Albión se comunicó con su igual al reconocer esa voz más suave que la suya, más paciente. De hecho, así es así. En ese caso, supongo que me disculpo. Kankuro parpadeó sorprendido de que su compañero siempre en silencio decidiera hablar en público. Ni siquiera Heane conocía a Kuraokami, y eso que llevan un año conociéndose. He estado contigo desde tu nacimiento y ni siquiera en el ejército atacaste con tanta ira como ahora, aunque me siento en conflicto, no le deseo ningún mal al muchacho, sin embargo, eres un caso diferente. Albión, el dragón dentro de los guanteletes gemelos, fue extraño, no le deseaba mal a Bali, pero sí Albión. Kuraokami. Apretando sus dientes obligándose a hablar e ignorar su dolor, Bali preguntó con confusión. Al igual que yo y Draig, se trata de un dragón, se desconocía mucho de su fuerza dado que era muy pacífico hasta que devastó una ciudad en una violenta batalla. Desconocía que se había convertido en un sacro aparato, ya que nunca se escuchó de él, hasta el punto que fue considerado asesinado. Albión entregó la poca información de la que era capaz de recordar. No me sorprende, Kankuro es mi primer portador. Kuraokami soltó una información que sorprendió al dúo que conformaba el título del emperador dragón del alba. Patrañas. Si te convertiste en un sacro aparato, debiste de tener más de un compañero, moriste hace casi 2000 años. Albión no se tragaría esas palabras, si incluso un dragón de la fortuna fue convertido en sacro aparato por el dios cristiano. Entonces era lógico que tuviera, como fue el caso de todos los demás sacroaparatos, un compañero tras otro. Sin embargo, es verdad, después de mi derrota contra ese dios, se me consiguió un favor especial. Escoger a mi compañero y despertar si era digno de mi. Kuraokami recordó el pasado. Él defendió un clan humano en Japón del ataque de los de las cuatro familias celestiales, el conflicto fue más que suficiente para llamar la atención del dios cristiano para intervenir, sellando en talismanes bajo mediante las explicaciones de Abe no Seimei, y finalmente, convertirlo en un sacro aparato. El clan Mitosaka, incluso 2000 años después de eso. Siguió con ellos desde su alma, de primogénito a primogénito, pero ninguno tuvo las cualidades que él esperaba, hasta ahora. ¿Siquiera es eso posible? Albión no recordaba tener ningún favor especial después de su conjunta derrota con Drake contra el dios cristiano, ¿eso podría considerarse favoritismo? ¿Te sientes en posición de quejarte, Albión? Hay una clara diferencia entre nuestros motivos de convertirnos en sacroaparatos, yo lo acepté, porque ese dios no haría nada sin saber lo que traería el futuro, parece ser que no lo entiendes. El que te hayas convertido en un aparato no es más que tu culpa y la de los iguales a ti. Ustedes se ganaron la mirada del dios bíblico después de todo el desorden que hicieron por el mundo, los dragones malignos, tu estúpida pelea no fue más que la acción que selló el destino de nuestra raza.
Yo protegí como una deidad a un clan humano, y por ello mi tratamiento fue diferente. Sin embargo, los dragones prevalecieron, el dios cristiano detuvo su ira con él. Albion trató de objetar, sin embargo fue detenido por el más sabio entre ambos. No eres más que un niño que desconoce la razón por la que los fuertes cesan su ira. La hija del caos bíblico de las llamas se entregó como sacrificio para defendernos. Los dragones, malignos o no, debemos honrar su sacrificio con el mayor de los respetos. Dos, caos bíblico de las llamas. Hija. Albion no entendía ninguna de esas palabras, si bien podía decir que era algo importante, carecía de los recursos para conectar una cosa con la otra. Las gemas doradas en los guanteletes gemelos parpadearon manteniéndose en silencio en conjunto con sus portadores, que no hicieron más que escuchar cada palabra. En el caso de Bali, el medio tiempo de la pelea fue bien recibido. Con que no lo sabes, Kankuro, incapacita locura Okami, habló después de unos pocos segundos llegando a una conclusión. El dios cristiano no se lo contó, Albion no era digno de confianza. Sin perder el tiempo, Kankuro levantó su pierna con el fin de arrebatarle la conciencia, cortar esa delgada línea de fatiga para que el muchacho deje de ser una carga. Bali, contorsionado por el rápido movimiento, su cuerpo comenzó a rodar mientras apretaba sus dientes. Su brazo derecho estaba destrozado más allá del uso, pero ahora podía mover su brazo izquierdo. Con la fuerza lentamente regresando, logró levantarse del piso después de rodar sin honor sobre el piso como un animal. Su cuerpo se estremeció cuando soltó una respiración profunda. Mirando su cuerpo, pudo ver su amada chaqueta destrozada, su playera perforada y manchada en rojo. Bali no evitó sentirse avergonzado. Esta patética imagen es como él hace 15 años. Su cuerpo volvió a punzar advirtiéndole del peligro, por lo que toma la lanza para ir hacia el frente. Sin tiempo para relajarse, se sumergió a través de la ráfaga de columpios de los guanteletes con cuchillas, los cuales lograron sujetarlo enrollándose como serpientes sobre su cuerpo, y con un control maestro sobre su sacro aparato, Kankuro agresivamente arrastró por los aires críticamente el cuerpo de Bali por todos los alrededores, golpeándolo hostilmente con cada pedazo de vidrio, escombro, concreto, o superficie sólida por los alrededores sin detenerse. Su mente trajo escenas de casi 15 años, cuando había escapado de su abuelo después de su diario abuso. Dándose la vuelta, se preparó para esquivar o bloquear lo que fuera que venía. Fiuplash. 3. Un fuerte impacto se escuchó cuando el cuerpo del dragón blanco permaneció inmóvil incrustado por debajo de la superficie de la cueva. Kankuro lo miraba desde abajo, ya que lo había mandado a volar. No se sentía bien con golpear a un niño, no lo hacía mejor que aquellos que mataron a su hermana menor Jin, pero el chico también era parte demonio, se sentía en conflicto. Finalmente decidió darse la vuelta y llevarse a la chica antes de que las cosas empeoraran. Ali. Bali. Las palabras de preocupación del dragón blanco no llegaron al peli plata, que ahora su cuerpo se encontraba cesando del cansancio. No sabía cuánto tiempo había pasado revolcándose en el escombro, pero la sensación de pinchazos le recorrió abruptamente por todo el cuerpo. Era discordante, como si millones de pulsaciones se arrastraran sobre él, específicamente debajo de su piel, en su sangre. Algo, subiendo. Fuerte, cada vez más fuerte y doloroso. Ya que sentía cómo se quemaba, era un sentimiento similar a ser atravesado por miles de lanzas de luz. Y la última ola que recordaba haber sentido, sentía que los millones de luces debajo de su piel, se alojaron en su ojo. Consumiéndolo en oscuridad. Si tienes miedo de él, intimídalo. Acósalo hasta que te tenga tanto miedo que cuando te vea tiemble y nunca te contradiga. Aquellas palabras eran el recuerdo más antiguo que el niño tenía, acompañadas de la cara desagradable de su abuelo pronunciándolas. Por un momento sintió picazón en la cicatriz más reciente de su espalda, un largo corte diagonal, producto de una de las cuchillas de su padre con el fin de marcar su lugar por encima de él. En palabras de su madre, su nacimiento es el producto de un milagro, un niño amado por el destino, una existencia ridícula y absurda destinada a hacer grandes cosas. Esas serían las mejores formas de llamar lo que Bali Leslie Lucifer era. 7. Un híbrido, el resultado de la reproducción entre una humana y un demonio. Un descendiente del rey demonio original, Lucifer, y de Lilith, la madre de los demonios y el reflejo divino alterado.
Debido a su madre humana, él no era un demonio puro, pero por esto mismo, por ser un híbrido, su potencial era mayor al de cualquier demonio completo de la sangre más pura comparable al de los pilares originales. Su cuerpo tenía un nivel impresionante de poder demoníaco y santo al descender de Lucifer, que aún siendo pequeño rivalizaba con el de cualquier demonio de alta clase, por lo que al crecer superaría a estos, incluso a los actuales Mao. Por parte de su madre, al nacer parte humano, obtuvo algo que ningún demonio podría obtener por medios naturales, un Sacred Gear, no, más que eso, un Longinus. Divine Dividing. Una de las 13 Longinus, las alas de luz del dragón emperador blanco. Pero nacer con tanto potencial en ocasiones no es bueno. Un poder demoníaco demencial, un prodigio y encima de todo un emperador dragón, eso le trajo el miedo y el odio de su padre, y este simplemente siguió el consejo de su propio progenitor. Hizo de la vida del pequeño un infierno. Lo torturó físicamente, causándole algunas cicatrices que no desaparecerían. Verbalmente tampoco lo dejaba en paz, diciéndole cosas que ningún padre debería decirle a su hijo. Cuando no lo torturaba, le colocaba grilletes potenciados por magia y apenas lo alimentaba con lo estrictamente necesario. Hubo una vez que incluso encadenó sus muñecas al techo de una cueva y lo dejó colgado mientras la marea subía. Todo con la intención de que Valí le temiera, que gritara de dolor y le suplicara, pero para rabia de su padre esto nunca ocurrió. Al principio gritaba, pero nunca lo vio con miedo ni le suplicó, y con el tiempo, los gritos cesaron, y el pequeño niño solo lo veía con odio, provocando un círculo vicioso que se repetía. Así pasó los primeros 5 años de su vida Valí Lucifer, y a esa edad no entendía lo que pasaba a su alrededor. No entendía a qué se referían cuando lo llamaban Emperador Blanco, ni tampoco por qué le hacía eso su padre, aunque él no lo consideraba como tal. Lo único que entendía era que los odiaba, a su padre y a su abuelo. Más allá de ese odio, este niño no tenía nada más. Estaba roto, vacío. Había soportado todo ese dolor y sufrimiento, apartando cualquier otra emoción que le quedara para poder vivir, pero al hacerlo, solo se movía por el odio, una existencia triste y que ningún niño debería tener. No, ciertamente tenía algo. Una sola cosa tan íntima, tan alegre que le hacía sentir eufórico, importante y seguro a pesar de su indiferente trato de su familia. El amor de su madre. Una mujer que con todos los derechos debería ignorar su existencia, ya que su tratamiento apenas era un poco mejor que el suyo, siendo más que un juguete sexual de su padre. Su madre debería originalmente de ignorarlo, rechazarlo, todo en fin de saciar su ira, odio y asco. Pero nunca le levantó la mano, nunca encontró el rechazo o el odio en sus ojos. No, más allá de eso, la indefensa humana se sentía culpable del destino de su pequeño hijo. Decir que Valí no estaba perplejo sería una mentira, él apreciaba a su madre por encima de todas las riquezas. Y su abuelo, notando eso, le advirtió a su padre que era mejor atacar donde más le duele al muchacho, a su corazón. 3 le arrebataron a su madre. Cansado de todo, culpable del destino de su madre, vacío, finalmente había logrado huir. Escapar había resultado fácil, los grilletes que su padre usualmente le colocaba habían sido fortalecidos de manera precaria, de forma que ningún niño normal podría deshacerla. Pero Valí conocía un poco de magia. Había aprendido a leer un libro sin que su padre lo supiera bajo la enseñanza de su madre y al ver a este mismo realizándola en ocasiones, pero solo con eso ya era capaz de destruir los cálculos burdos de los que estaba compuesto el hechizo en los grilletes. Un corrió sin descanso, posiblemente el que Valí buscara niños huérfanos en peligro por toda una ciudad sin descanso, se trataba de su vulnerable pasado. Pero su abuelo había logrado herirlo desde la distancia, haciéndolo caer en oscuridad. Lo que presenció al abrir los ojos fue profunda oscuridad. Sus heridas no dolían, pero el cuerpo no le respondía. Se sentía flotando en aquel extraño lugar, pero también se daba cuenta que entre aquella negrura algo se movía. Una intensa voz se dejó escuchar, como si quisiera confirmar la suposición de Valí. «Parece que te dieron una paliza, pequeño». «Parece que sí», respondió, sin preocuparse por la identidad de su hablante. «¿No vas a preguntar quién soy?»
Muchas veces lo han hecho, no se me ocurrió, supuse que eras la muerte y no me dio por seguir indagando, otra vez una voz monótona, no le importaba estar hablando con lo que creía era la muerte y lo que ello implicaba. Si su madre estaba aquí, entonces lo aceptaría sin dudar, solo para decirle que lo sentía. Oh, ¿y por qué crees estar muerto? No lo podía explicar, pero Vali sentía que en aquella voz profunda había un dejo de risa. Considerando lo que me pasó antes de aparecer aquí y el hecho de que todas mis heridas en este lugar desaparecieron. Simplemente no tenía razones para no creerme muerto, su voz estaba cargada de decepción. Que pienses de esa manera es lógico pero, qué raro, ¿quién eres? ¿Qué? ¿Ya no crees que sea la muerte? No, suena como si me conocieras. Inteligente. Pues claro que te conozco, chico, después de todo habito dentro de ti Vali por fin pudo ver algo más aparte de la eterna oscuridad. Empezó como una luz de puro color blanco, hasta que empezó a tomar forma. De ojos azules enormes, una hilera de filosos colmillos de su quijada, dos cuernos de dorado color saliendo de los costados de su cabeza. Su cuerpo estaba cubierto enteramente por escamas de un blanco tan puro que uno debía cubrirse los ojos por la luz que emitían. Iba en cuatro patas, y tanto las delanteras como las traseras parecían solo con mirarlas disponer de una fuerza hercúlea. Sus garras parecía que podían cortar cualquier cosa. Para finalizar con el imponente y gigantesco ser, sus alas de un blanco color como el resto de su cuerpo se extendían a los lados, logrando que la anchura de la criatura con estas extendidas fuera mayor a la longitud de su cuerpo. Era una criatura magnífica, una representación del poder, un dragón, murmuró Vali completamente impactado. Así es, mi nombre es Albion, el Vanishing Dragón, uno de los dos dragones celestiales. El que habita en las alas de luz que finalmente has despertado, Albion, el Vanishing Dragón, oh, así que conoces ese nombre, es sorprendente, nunca he logrado contactar con ninguno de mis portadores tan rápido. Vali no sabía si tomar eso como un halago, ya que para él estaba a un pie de la tumba y eso no le serviría de nada. Tranquilo, compañero, puedes leer mis pensamientos. Vivo dentro de ti, dejando de lado eso, ¿qué deseas? Los Sacredhear creados por el dios de la Biblia en ocasiones cumplen lo que su usuario quiera, y yo estoy interesado en ver hasta dónde llegarás, así que repito, ¿cuál es tu deseo, Vali Leslie Lucifer? Vali no lo pensó demasiado. Quiero un lugar en este mundo, pertenecer aquí. Las lágrimas se retenían dentro de Vali. Deseo poder, poder suficiente para no ser menospreciado. Un Albion lo observó en silencio, sin creer realmente que ese chico pudiera tener solo 5 años. Supongo que puedo concederte eso, pero, ¿estás seguro? Lo que harás será dejarte llevar por mi poder, estar a su merced y puede que solo dure un momento, incluso puede que pierdas la vida solo por eso. ¿Estás dispuesto? Por un momento, el rostro de Vali estuvo pensativo, pero al siguiente aquella sonrisa salvaje volvió a aparecer. Sí, no me importa dejarme llevar por tu poder, Albion solo pudo suspirar, pero antes de que pudiera hacer algo más, Vali continuó hablando. La torpedad en su voz era clara, la torpeza acompañada de un rubor rojo de vergüenza por lo que diría, si tenía una madre que lo amaba, quería una sola cosa más que tener, y si me permites ser avaricioso, también quiero que seas mi amigo. Ante su segunda petición Albion no pudo sino abrir los ojos grandemente, un enigma desde su nacimiento. Un niño que quería ser real tanto como los otros, alguien que no quería ser usado y apartado por los demás. Un niño, que no entendía la complejidad de sus emociones retenida. La sangre de Adán y de Lucifer. Demonio y humano a la vez. No humano, no ángel, no demonio, no caído y no Nephilim, 5 Vali no es lo que creen. Es solo un niño solo, en un mundo donde todos duermen él es el único que sueña. Alguien a quien no entenderían, él acababa de ver lo que nadie podía ver en el muchacho. Una necesidad de mostrar lo que en verdad es. Si sobrevives compañero, ten por seguro que así será, cuento contigo Albion. Vali ante esto le dedicó una sonrisa, una verdadera sonrisa de su pasado mientras se sumergía en la oscuridad. Y en esa oscuridad, hubo luz. Un dragón blanco se movía con esa luz, el dragón era la luz. Kankuro se detuvo de los pocos pasos que había caminado hacia otra dirección, fue minúsculo, pero escuchó algo entre todo el desastre en la ciudad.
Miro arriba. La mano izquierda de Valir era lo más visible en esa oscuridad donde fue lanzado con anterioridad. Con lentitud los dedos se crisparon con fuerza, apretándose uno contra otro, sosteniéndose de su posición, obligándose a salir y pelear. Pero mientras más cerca estaba del dragón, una aura poderosa comenzaba a remolinearse cerca de la mano de aquel joven. Y sus ojos finalmente brillaron con la convicción de aquel día en su dolorosa niñez. Colores oscuros y rojizos llenaron el ojo izquierdo como un rubí, mientras el poder llenaba completamente su ser. Una estrella de 8 puntas se había formado. Un octograma. Yo, quien está por despertar. Valí se levantó completamente de su lugar a lo alto, escombros y rocas cedieron ante la gravedad cayendo en picada, dejando caer su mirada, sus ojos se encontraron mirando hacia el suelo en dirección al médico, y como una estrella que descendía de los cielos, se arrojó sin duda alguna mientras su cuerpo brillaba en herméticos colores brillantes provenientes de la dignidad de su aura. Soy el emperador blanco que elevará a la supremacía. Aterrizando, plantando su puño en el sueño, rompiendo la superficie a sus pies en el momento del impacto, parte del humo que estaba en el área se esfumó debido a la presión del viento que ejerció, armadura blanca como las escamas de aquel dragón, un ojo rojo sangre como aquel gobernante del pasado. El silencio inicial generó una gran presión en el ambiente, el pequeño grupo de personas en la zona generaba un ambiente helado sofocante incluso para días normales en el mundo sobrenatural, poco importaba ahora debido a los seres que se enfrentarían eran los representantes de la especie más poderosa del planeta. O al menos así lo fue alguna vez, ahora otros usuarios pueden luchar usando sus poderes en su nombre para demostrar que sus leyendas e historias perduran hasta el mundo moderno. Valí liberaba una presión de poder en bruto en un estado constante, Kankuro mirando esto, una clara provocación. Hizo lo único que se le ocurrió. Elevó su propio poder en son de aceptar su reto. Sus auras se manifestaron, las auras aumentaron, presionaron en el aire, mientras sus deseos de lucha se manifestaban en ambas energías, que tenían un aura de color azul, una más clara y brillante que la otra, fue tomando forma de dragones y demonios. Había una la gran figura de un dragón celestial blanco y un dragón guardián de la fortuna. Subamos el nivel de esto, Kankuro. Sí, hagámoslo, Kuroakami. El cuerpo del médico brilló en colores celestes que cubrieron su cuerpo por completo. Lentamente formando una coraza sobre él. 16 Las armaduras se manifestaron en cuestión de segundos, los conocidos balance breaker de los dragones que se manifestaban en escamas. Sin perder siquiera un segundo. Ambos fueron contra el otro. El choque de sus puños generó un viento que arrasó con cualquiera que no esté preparado para lo que vendría. Golpes dados a diestra y siniestra, sin alguna técnica más que solo el deseo de daño. Caso contrario, Kankuro se mantuvo firme en su posición defensiva. Albion no podía sino sentirse aliviado, no solo por la repentina mejoría de su compañero, sino también por la gran fuerza de voluntad y resistencia de su portador. Porque no importaba que él fuera el dragón celestial que había tomado a la fuerza los principios de la supremacía, ni que fuera un ente caótico que podía destruir el mundo sin intentarlo cuando combatía a su rival. Nada de eso importaba para él ahora, solo títulos e historias muertas de su pasado. Esa fue su historia, sin un cuerpo. Era tiempo que alguien más se encargara de las cosas. Aunque esta fuera la primera vez que hablaba con Valí, Albion siempre había velado por él. Conocía lo que había vivido y quería ayudarlo, volverse fuerte junto a él. Ese chico después de todo era su compañero, su amigo. Sin embargo, algo le preocupaba. ¿Por qué Valí era incapaz de escucharlo? Lo que estaba haciendo era como imitar a alguien. Una patada proveniente del guerrero celeste impactó en el estómago de Valí, con fiereza alejándolo a unos metros, apenas. Valí generó una gran bola de energía de su mano, había nacido del poder demoníaco, la manifestación de la antítesis de los ángeles mismos. Pero también era propietario de la virtuosa luz de los ángeles, la antítesis de los demonios. Una bala de energía sacra demoníaca. Valí solo apuntó sin pensar y la energía voló como una bala de cañón a velocidades casi un poco más lentas que una de las flechas de Emilla. Kankuro notó eso, y decidió formar miles de barreras al cero absoluto, pero estos se fracturaron con una simple palabra.
Divide con el uso de la habilidad de su equipo sagrado, Vali disminuyó la mitad del poder actual de Kankuro dos veces para robarlo disminuyendo la velocidad de este último, pero Vali no había salido ileso. La presión en su mente comenzaba a causarle factura. A pesar de la gran velocidad del combate, Vali solo podía mantenerlo porque esto fue extrañamente lento. Podía ver rastros de colores arcoíris en forma de líneas por los alrededores, y cuando se enfocaba un pequeño segundo en ellos, la imagen de un hombre mayor se le fue presente. Ambos ojos de color rojo sangre con una estrella de cinco puntas en su centro. Cabello blanco con líneas oscuras, una armadura negra y túnicas lavanda que le hacían ver muy guay. Podía verlo como si peleara contra el médico, por lo que instintivamente su cuerpo se movió por voluntad propia. Vali había confirmado, el médico solo estaba jugando con él desde el principio, la cantidad de experiencia en sus movimientos era notable, estaba tan acostumbrado al combate contra personas como Emilia. A pesar de que Vali poseyera mayor poder y resistencia a comparación suya, Vali se encontraba demasiado fatigado para lograr un combate igualado. Un gran sonido llenó el aire como un fuerte presagio y envió a su corazón a latir contra su pecho. Lo que vio a continuación le quitó el aliento por completo. Kankuro adoptó por una postura firme y despiadada, sus piernas se extendieron y arraigaron al suelo, con una mano cubriendo su mandíbula y otra cubriendo su bajo estómago. Gotas de sangre cayeron de las puntas de las extremidades, sin embargo, su cuerpo permaneció firme y sujeto, sin un escalofrío de emoción que nublara su juicio. Sin embargo, en el momento en que Vali reunió energía mágica para ejecutar su movimiento, Kankuro lo detuvo con un solo toque. Un fuerte golpe, cortesía de una patada hacia abajo, la golpeó directamente en la espalda. Enviando al caballero blanco al suelo, donde el rojo pintaba en diagonal el pectoral de Vali, un corte profundo. El sacro aparato del médico era lo demasiado resistente para incluso cortar como papel la armadura de Vali, sin duda se trataba de un Longinus. Una vez más, la inexperiencia y la falta de habilidad de Vali en el combate cuerpo a cuerpo se mostraron cuando su cuerpo se plegó bajo el poder del ataque, siendo arrastrado por los guanteletes por detrás. Las chispas volaron cuando la resistencia fue clara. No voy a ceder. La voz de Vali resonó en el área, intentando prevenir cualquier especie de pensamiento inservible, guardando energía dentro suya para lo que venía. Los guanteletes liberaron un extraño sonido que levantó las escamas como navajas por el aire, decenas de ataques en cuestión de segundos fueron provocados por los guanteletes, pero Kankuro comenzó a notar algo extraño. El chico ya no trataba de esquivarlos. Estaba desviándolos a un lado. Torpe, no hay manera en que sus guanteletes se enreden en su juego. Pero entonces, lo notó cuando la pierna blindada por la armadura del chico lo sujetó de sus guanteletes aprisionándolo seguramente para acercarse inservible. Bastaba con saltar hacia atrás para salir de su rango de tiro mágico, pero entonces, el chico saltó a los aires liberando seis pares de alas demoníacas con pequeñas plumas blindadas en la carne las cuales brillaban en colores blancos corruptos y tinieblas. Vali había expulsado su energía usando su poder sacro y demoníaco, por lo que en movimientos rápidos y continuos balanceó su cuerpo por los aires, usando sus propias alas como espadas para defenderse de los guanteletes. Un ataque nuevo y apenas refinado que demostró su utilidad contra oponentes poderosos de escudos o barreras ya que incluso había hecho a un lado al problemático médico. Pero era altamente destructivo, ya que había derribado en su explosión toda una circunferencia, Vali, colapsó sin más después de eso. Vali se sentía altamente mareado y con grandes deseos de vomitar y descansar, simplemente pensando en que desearía tomar un buen y largo sueño. De los escombros, Kankuro salió con serias heridas y quemaduras. Interesante manera de usar el poder sacro y demoníaco. Ah, no lo hiciste mal, chico. Kankuro decidió sentarse a un lado del peli plata, usando sus dedos para rascar la cabeza de Vali para que este permaneciera en su descanso. Tira su gorro playera a un lado. Bueno, las vacaciones se acabaron. 9 se truena los dedos. 3 a trabajar XD.